tan descuentico todavía. ¿Cuánto vale tu almita? Está en $7. Ah, bien. Me olvidé cómo se descargan aplicaciones de aquí. Really, Anthony. Thank you so much. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Gracias. Hola, Alonso. Pero por ahí creo que me salvó alguien más. La quiero quitar ya como el lunes. ¿A qué estamos hoy? ¿Y qué fecha haría el lunes? Pero no, la voy a dejar hasta el sábado. Mejor. Sábado ya, porque después el otro sábado sería quincena. Ya les he dejado la promoción. Va, mira cuánto tiempo les he dejado la promoción. Como 2 meses. Hoy está como solo tango, ¿cierto? Sí. Help me, guys. Send me present. Pero yo todos los días me conecto, les digo que me sigan en Instagram, les pongo el link para que se suscriban. Jesús quiere que lo busques. Él sabe que sí. I have my period. Play Store. Gracias, Robert.
Gracias, César. Gracias, Joel. Estoy haciendo una maldad. ¿Para qué aplicación se va a ir? ¿Cómo se llama esto? Salsa. Ay, no, Salsa es feo. ¿Cierto? Ninguna aplicación es fea. Fea la que diga que es feo. Usted que no le fue bien allá, déjeme hablar. Uy, me van a regalar disque para cooperar, me van a cooperar para el lote. Ay, no, ustedes me ilusionan. Hace rato dijeron que me iban a apoyar con la meta y se largaron. Mejor vaya a Super, pero Super Live es como tango, sino que allá bloquean. Usted cree que yo voy a estar con este escote y allá me mandan para la verga. Dale hasta abajo que se puro. Ya, chicos, hijo de puta, me duele la espalda. El pan está cabroncito y te suelta. Porque usted está super light. Si usted está super light, yo voy allá. ¿Yo? El bésame. Usted está allá, vámonos para allá, entonces. Ya, ay, hijo de puta. No, yo no, yo una vez estuve y no me gustó. No, no, yo una vez estuve y me bloquearon a los 5 minutos. ¿Y yo qué? ¿Qué crees? Que los regalos se los darán de gratis solo para estar... ¿Este qué hijo de puta le importa, Manuel? Es el sapo. Tiene pura cara ahí de perdedor, de muerto de hambre. Marica, a mí, o sea, a mí no me gusta decir eso porque es feo, ¿sí? Pero es que, marica, o sea, yo no entiendo por qué me tiene que ofender si yo estoy conectada en mi perfil. Yo no entiendo por qué, hijo de puta, se ofende. ¿Qué le importa? Mire, otra es que vaya y trabaje. De malas, hijo de puta. Cuando venga con una cuenta real, viene y me lo dice. O sea, marica, llegan los que están hoy como mamones. Lo que me dijo Alexa, están mamoncísimos. Alexa con razón se fue a la tarde, dijo no, TikTok está mamoncísimo. Thank you, Robin. Gracias, Jeremy. ¿Cómo se llama? Loli buscando otras aplicaciones. Como hoy está solo. Sí, como hoy está solo, hoy tengo la excusa perfecta. Little sick, I am sub. I am sad. Super light. A ver. Ay, pero es que no tengo para ponerle aquí en el otro celular. Instalar. ¿Cómo me va a llamar allá? Igual, ¿no? El mismo nombre, porque ajá. Loli 2.0. Eso. Es que Loli recargada. Gracias. Gracias, Leticia. Hello, welcome to my channel. Me llegó el hijo de puta periodo. Yo solamente tengo un canal free en Telegram. Que es el que yo tengo en mis, ¿cómo es que se llama? En mis
En mi Instagram, pues. Gracias, Baltasar. Es el que yo tengo en Instagram, no más. No sigan cuentas falsas ni nada. Sí, pero en Instagram tú le picas el link y ahí te sale todo. Telegram, Twitter, Only. No, King, solamente en Only. Sí, Julio. Veamos las de Super Light, dice la otra. Siempre las árabes están en el top, ¿no? Y qué pasa con las árabes. Femeres. Gracias, gracias a los que me están dando rositas. Pero ¿por qué no me dijo? Me hubiera dicho. Yo pensé que ya la había cargado. Escríbeme ahí y se lo mando. Gracias, Will. Ay, hijo de puta. ¿Quién me quiere sacar la yuca de la espalda? No, no tengo hijos. Con ganas de tener 5, marica. Ok, one moment, please. Qué gracia, Lalo. Ay, qué rico. Pollo. ¿Tienes un guanchale? Sí. ¿Me puedes hablar? No. Te invitaron a una batalla. A ver, qué porquería. ¿Ya está transmitiendo? Hombre, por favor, para mañana estar de nuevo. Hello. Gracias, Efraín. ¿Quién me quiere enviar una ballena? Te juro que lo tienes pequeño. ¿Para qué me lo va a mostrar? Yes. Hi, how are you? Where are you from? ¿Es por apoyo o por videos? Gracias. Tengo el periodo. Compréndanme. No, no me siento como, no sé, como cómoda, como... 23. Ve, la que no habla inglés. ¿En cuál se fue? ¿A cuál se fue? Es que yo tengo de estos de aquí, pero quiero como poner el otro trigo de aquí. Porque yo tengo para dos, para tres celulares. Ajá. Me suena, ay, cállese. Boletín de la hora. Maribela, perra, hola. No, yo no iba. Era un diamante y me está ya diciendo mierda. Está ya... Yo no vivo sola. Ole, ¿dónde estará el cosito para ponerlo aquí? What happened, Anthony? Tengo el teléfono, sí, ya. Tengo este. iPhone 11, iPhone 12 y este. No sé cuál es. Thank you.
Text me inbox. Yo tengo este 13 Pro Max, el 12 Pro y un Samsung S23. Con mi familia. Yes, my name is Lolly. Yeah. What is your name? My Lion. Y no habla inglés. My lion. Wow, pirata, wow. Aquí, ¿cuáles son los regalos? Vea, usted que es el experto en Super Life, ¿dónde se fue? Se fue a comer. Yes. Dígame cuáles son los regalos. Thank aquí. You. Guys, super beautiful videos. ¿Cuáles son los regalos? Lolis, que Lolis, que ¿dónde están los regalos? A ver. Ángel. Ángel. No me digas. Cállate. ¿Cuáles son los regalos aquí? ¿Cuáles son los regalos? Gracias, Joel. Dejar la bata ya, amigo. Lárgate, porque aquí tú ahí hablándome mierda. Loli, pon un regalo. Marica, quien ve a la Loli, ¿no? Dice que yo no sé qué es, así toda mal, después daño, hijo de puta. Porque ustedes no me merecen, entonces voy ahorita solo es super light. Tango, váyase para la verga. Ustedes quédense ahí, mirándome la panza. Ahorita voy a hablar con los de acá. Ay, no me miren la barriga, que yo soy muy gordita. Así. Que esos pelos. Se le cayó el chuzo a Loli. Ay, no. ¿Cómo se va a marcar el bici? Hi, guys. Marjaba. Llegó recargada, pero en la otra. Mira el otro, marica, míralo. Voy a taparle aquí para que no me vean las tetas. Mi amor, pero ¿y de qué quiere, mi leoncillo? You know, por acá. Y la panza. Usted es bien metido, ¿no, Siris? ¿Qué me quiere ver la barriga? Mándeme un regalo y ya está. Me convenzo de mostrarte. Es que como quisiera ser gatito. Para lamerle la panocha. ¡Osh! Ay, no me tiras, no. Pongamos música. Mejor. Pongamos música. Hola, Germán. Hola, Gustavo. What happened, Anthony? No sé cómo es esto de... ¿Cómo es que llama esto? Super live. Hi. Esto es un live. Ay, yo sé. Ay, no, la estúpida. Dios mío, porque es tan precioso. Bueno, ya yo lo sigues. Morí. Crear una rueda. ¿Qué pongo en la rueda? Título de la rueda. Pongámosle sorpresa. Text me inbox, baby. Primera. Mínimo dos. Voy a ponerle uno, dos.
Hola chicos, hola, hola. Voy a traer una almohada. Yo. Gracias. No sé. Qué rico. Y ni siquiera vino a verme. A explicarme o algo. Que por qué. Oiga, sí, ¿no? Me dice que llama Superlay y no es capaz ni de explicar. One moment, please. Gracias, Luis. Escríbeme. Estaba colocando una almohada. Uf, qué rico. 3 y 4. No, pues. No ayude tanto, ¿no? One moment, please. Y marica, me estresa los hombres intensos, literal. Con video. Aquí se puede poner eso. Usted, o si me hace bloquear, voy y lo busco donde sea que esté. Y le meto un palo en el culo, ¿yo? No, me la puso fue acá. Ella. Uy, es que me llevo el pere y me siento pa'l cuf. O sea, flash, me duele muchísimo la espalda. Hacer flashes, ¿qué es eso? Yo no puedo hacer eso de flash. Okay, Anthony, see you later, baby. ¿Qué me llegó el periodo? Espera, mamá, yo te llevo para Singapur sin el avión. Bueno, ahí está. Okay, Anthony. Me fui acostumbrando. Bye, Anthony. Yo no puedo. Lo que pasa es que... Es que le agarras el tiro. Hola, Joel, gracias. Al principio es difícil. Yo vi mirando para llover. Ay, ¿cuál me está en inbox? Yo no le estoy mandando ni hoy llevo cuánto tiempo, pare. 4. No, pero esto aquí es bien solo, marica. Llevo como 8 horas. ¿En dónde? ¿En Super Light? Gracias, Teto. Sí, solo en Super. Muchas gracias, bebé. Ay, qué dolor de espalda tan hijo de pu. Puto periodo de miércoles. Yo estuve en Coco. Teto, ¿cómo estás, bebé? Yo estuve en Coco y no me gustó. A mí sí, yo estuve un día en Coco y me gané como $100. Play the ruler. Superlay es muy solo. Eso es muy solo, marica. Y yo me aburro. A mí aunque sea que me digan bobadas. Acá. No, gracias. ¿Qué, mi vida? Yo lo voy siguiendo, pero gratis, ¿para qué? Me llevó el de cada mes y ah, me siento bajonía, me siento triste. Y voy hasta tarde. Yo. Ese lote no se compra solo. Porque me llegó el periodo. Y yo me pongo así. Triste, me duele la espalda, me duele los pechos, las piernas. Mira, hace ratito me coloqué una almohada acá porque me dolió la espalda. ¡Ay, Ángel, por favor, no! Me quiere dar migraña y está jodiendo, hermano. ¿Qué cosa echas a dormir? Lo siento. Marica, es que me da mal genio. Me da más mal genio. Vamos a tomar la neosaldina. Hice la neosaldina. Hola. Siéntate que me da el dolor más fuerte en la cabeza. Adúrame para que me lo coma. Estoy para que me consienta. It's natural body.
Y tan bonita que me arregle. Porque sí, Javier, me hicieron con amor. Es que la neosaldina fue la que me mandaron por lo el tumor en la cabeza. ¡Y ya! ¡No más! ¡No lo voy a sacar! ¡Estuvo todo el día afuera! ¡No! ¡Échese a dormir! ¿Ese gato cuántos años tiene? Parece un adolescente. ¡Es bebé! ¡Tiene 7 meses! Yo ahí creo. Pero es que es muy caprichoso. Lo tengo demasiado como mimado y cuando quiere algo... Y Mari que ya estaba dormido y otra vez joda, no. Por boba. Yo lo quiero mucho, pero a veces se pone muy estresante. Y ayer hizo un daño. Y mi mamá se me pegó una putilla de madres ahí. Mari que almorcé mal porque me botó el jugo. Y el jugo mío es especial por el problema de la insulina. Con el azúcar y que la stevia y que yo no sé qué mierdas ahí, bueno. Y me botó el jugo. Me botó el jugo y de paso era jugo de mora y manchó la silla, Mari. Gracias, Teto. Qué pecado con Teto, te toca aguantando. Sí, yo estoy con problemas de glucosa. Tengo el azúcar muy alta. El páncreas no me está trabajando bien, no sé qué, el tumor, las hormonas, los quistes, gordo, o sea, me va a morir. Y así no lo valoran a uno. Imagínense donde yo me muriera. ¿Qué harían ustedes? Díganme la verdad. Gracias. Gracias, Silver. Teto, ¿usted qué haría sin mí? Tengo ganas como de cortarme el cabello. No sé, siento que la persona que me lo cortó, China, como que tenía el periodo y no sé, me lo siento como raro. Porque después se va a arrepentir. O sea, como despuntármelo. A ver si me crece mejorcito. ¿Qué pasa, Teto? ¿Se va a poner triste, Teto? Deje de molestar. Ya le hablé. Mire, usted duerme allá. No, Ángel. Ay, Dios mío. Parece que hablaras con un niño y no con un gato. La madre, él es como el hijo mío. En serio, marica. Es demasiado mimado. Ese gato es muy lindo porque él me brinda a mí mucho amor. Y él cuando yo lloro y él se da cuenta, él se me pone en el pecho y todo. O sea, marica, es una cosa de locos. Tan así será que cuando yo lo compré y me fui hasta Medellín, viajé en avión a traérmelo, marica. Porque yo quería un gato. Inicial yo quería una gata y la quería muy diferente a él. Y a mí me mostraron una opción en un criadero. Marica, cuando yo lo vi y yo dije, no, ese es el gato. Y me mostraron más gatos. Y no, marica, mucho más bonitos que él. Pero no sé, tuve una conexión con él. Ajá. Es que eso es así. Ay, joputa. Ay, no, marica. Ay, no, Loli. Hola, hola. Ah, qué putas. Uy, Teto me va a hallar de discoteca. Gracias, mi Teto. Y sí, marica, entonces yo cuando lo regaño, él es como, no sé, él es como un niño, la verdad. Claro, es que parece que hablaras con un niño y no con un matito. Yo me acuesto y él a veces se acuesta al lado mío y me pone una patica acá. Se duerme al lado mío. O si yo estoy así, durmiendo así, entonces llega y me abraza con las patitas, el brazo. Nata, gracias. Ah, oh, qué lindo, ¿no?
Le fue lindo. ¿Qué hace Teto? ¿Cómo le fue hoy? Gustavo, ¿qué hace? ¿Cómo le fue? ¿Cómo les ha ido? Sin mí. Si me pensaron, no me pensaron, cuéntenme. Mi mamá que me hizo la neosaldina. Ah, aquí está. Ángel, otra vez. Oh. Ay, Teto. Qué hermoso. Gracias. Quiero comerme una galleta. Titi, ay, pues madre. Aquí está tu Catalina, Titi. Va a dormir temprano. Ay, eso me dijo anoche, mentiros. Mari que llegue me dice, Teto, anoche es que me voy a dormir porque mañana tengo que madrugar. Y a veces se escribe a Lonely, no puedo dormir. Sí. Gracias, Gustavo. Papi, ¿por qué no se cuesta dormir? Usted duerme allá, madre. Vaya, duerme aquí. Yo no sé qué es lo que me está esperando. ¿Qué me cuidas? Pareces el mozo mío. Mira el mensaje. ¿A quién le dice Jefferson? ¿Qué pasó, Teto? Marica, pero usted fue el que usted me contó, Teto. Pillín, pillín. Sí, Jorge mío, Only está en mi cuenta de Instagram. Pregúntele a Teto que no pudo dormir cuando vio el Only. Pregúntale qué tan bueno está. ¿Y qué se hace ese Only? ¿Va a dejar uno dormir? Oiga, Teto, venga, le pregunto una cosa. Perdón. Ya. Por lo menos si usted tuviera un ejemplo, una novia que tiene Only o que trabaja en esto. No, ¿usted tendría una persona como novia que trabajara en estas cosas? Esa es la pregunta, yo me enredé. Es que no me gustan las perras, gracias. No le crea a mi amiga. José dice que no. Pero con esa cara que tiene José, marica. Puro cuchito ahí regañón. Sí, ¿por qué no? ¡Ajo! No, porque es que a mí no me... No me quieren así, entonces yo pregunto, yo hago esa encuesta cada cierto tiempo a mi público. One moment, please. ¿Qué pasó, Gustavo? Gustavo, usted, a ver, Gustavo, ¿qué es? My friend. Ay, Dios mío, ¿qué es esto? Me mandaron un pi negro. Eso que yo no entiendo de TikTok. Qué tuerta con ese pito que me mandaron. Marica, pero que yo como que, ¿qué? Así, literal. Pues no es que yo nunca haya visto uno, ¿no? Pero que como que... Sí, me mandaron algo así, pero acá no lo puedo mostrar. Porque pues. Pero llega y me dice el chico, revisa el inbox y ¡pum! Marica, y yo... Y es feo, marica. Es como raro, marica. Es como enrasado porque tiene el tronco negro y la cabeza rosada. Pero bien rosada, marica. No sé, no qué. ¿Qué estás hablando? Es que tiene el tronco negro y la cabeza rosada. Que me
mandaron una foto de un bicho. Que tiene el tronco todo negro en la cabeza, bien rosado, marico. Y digo que es enrasado, hermano. El tronco negro y la cabeza. Ay, baby, la cabeza rosada. Qué pegado. Y es todo raro, no sé, esa vaina, no sé, marica. Parece como de palo el bicho. Ya no me va a reír. ¿Ya se desconectó de allá? No, ahí estoy. Ya le dio la espalda a los de Super Live. Sí, ya. Ay, no. 40, ¿qué? ¿Qué son dólares? Yo no sé, porque no sé cuánto valen los regalos aquí. ¿Cómo me veo bonita, me veo fea? Ay, se me va a ver un peso. Soy merecedora de un TikTok Universe. ¿Soy merecedora de llegar al top número 50? Qué lindo. Me encantan los elefantes por la trompa. No, mentiras. Ay, me parecen tan tiernos. Yo amo los animales. Muchas gracias. Gracias, Differ. Ay, ese que me envió las dos rosas. No sé cómo se lee. Bueno, gracias por las rositas. Gustavo está celoso. No, mentiras. Dale, pare bolas. ¡Chu! Gustavo, que es que con indirectas. Hay que emocionar al público. Rey de corazones, capaz. Inbox me for show. No premium, no one-on-one. No today. Venga, pero mira el rubor que compré. Lo que pasa es que acá no se ve casi. Me compré un. Vea el rubor que me compré. Es de la marca CoverGirl, pero siento que. Es lo mejor que he comprado, marica. One key for 5 videos, one pair for 10 videos, baby. How much do you want? No, en Instagram aparezco como laup000, gugu.h99 y laudi privada. Esas son mis tres cuentas. Porque uno nunca sabe, le pueden... Marica, si ayer me pasó algo que me tumbaron una historia. Me tumbaron una historia. Uy, me dio tanta rabia. Porque pues yo no me meto. La verdad yo nunca me meto a denunciar las cosas de la gente ni nada. O sea, yo lo que veo. A mí no me importa esto, marica. Cada quien tiene derecho a hacer su plata, sus cosas. Eso lo es aquí. Qué porquería. Creo que eso es como un tango barato. ¿Qué? El Super Light. Es lo mismo que tango, pero en versión barata. ¿Por qué no pruebas en Vigo? Ay, descargué. Marica, descargué Vigo. Vigo creo que sí se puede. En Vigo sí se puede. Es más, o sea, hay más tráfico y eso. Y dice que hay muchas posibilidades de hacer dinero. Pero no sé si es con agencia o qué. ¿Qué hace Teto? Yo nunca me había puesto este corsé para transmitir. Me dolió. Mañana, ¿qué van a hacer, chicos? Hola, Jaramillo. Gracias, Juan. Y tengo que cambiar la foto de los stickers. ¿Quién, John? Gracias, Teto.
¿Quién, John? Soñé que me iba para Cúcuta. ¿Y a qué? ¿A qué se venía acá? Baby. ¿A qué? A ver, cuente. Baby. ¿Está durmiendo con un ojo? Ah, no, mentiras. Va a dormir. Va a dormir mañana. Está descargando mi Loli. Soñé que dormía con ella. No. Quiero llenarme otra vez la oreja de aretes. Yo tengo acá dos huequitos y acá tengo tres. Como le diría a mi amiga, tienes el culo de estar jodiendo con él. Ay, gracias, Teto. Yes. Me siento como una reina consentida. Gracias. Oiga, por ahí alguien dijo que me ibais que mandar al PayPal para un lote. Quiero comprarme un lote para construir mi casa. ¿A un lote? Que me iba a cooperar. Este es oh, ay, gracias. Ay, ese perrito está bonito. Vamos a ver hasta cuándo. Gracias, Teto. Ay, me mandó Teto ayer un tren más bonito. Gustavo. Mido 1.58, soy chiquitica. Teto es el chico que me está apoyando, el número uno hoy. Ay, no. Un niño, yo no soy nuevo. Parece que sí era nuevo, pero no lo sé. Ay, gracias. Cómo me encanta esa pistola. Quiero hacerme unas fotos con una pistola de esas de las que botan dólares. Sí, me dio todo ahorita, no sé por qué otra vez. Hola, Richard. Si cocinas como te ves, me como el plátano y como así, ole. Ay, marica, mire qué hueputa, qué es lo que mandó Loli. Mire, salió usted caga de la risa y mire. Ay, el puto gato. ¿Cómo así que puto gato, ah? A mí me fue, me respeta el niño. Yo soy la mamá del niño, ah. Puto al fin y al cabo, como la mamá. Mire. Ay, qué pecado. Vean a mi gatito. Gracias, mi Teto. Ay, se ve hermoso, mire, parece uno galán. Mire. Me dio un olor raro. Loli, ¿hasta qué hora va a estar? Gracias, Teto. Me dio un olor, no sé, raro. Mueve esa nalga hasta que la leche se deshaga.
Yo hice ese TikTok. Mueve esa nalga. Gracias, Cris. ¿Sabe que quiero como quitarme las uñas acrílicas y dejarme las naturales? Pero no sé. Siento que ya no puedo vivir sin ellas. Gracias, Gustavo. Gracias. ¿En serio me veo preciosa? De una a diez, ¿qué tan bonita me veo? ¿O me veía mejor anoche? Ah, no, anoche estaba natural. Anoche era otra. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Marica, de la pierna de Loli sacan como tres piernas mías. Vea, usted en vez de estarle tomando el pelo a mi hijo, debería ayudarme a completar la meta. Sea serio. Y a la pobre Loli también. Le dije a aquel que en vez de estar mariqueando, que nos ayude a completar la meta. Gracias, Jimbo. Marica, está lloviendo, qué rico. Ah, quisiera estar ahorita durmiendo, completar la meta y dormir, huevo. De 1 a 10, ¿qué tan linda me veo? A ver, díganme la verdad. Amores, síganme en Instagram, suscríbanse a mi Only. Teto ya dijo que 100. 10, ay, tan poquito. Vea que Teto dijo que 100. Teto, ¿es verdad o usted me está echando puro cuento? Puro embuste. Oiga, Teto, ¿cuántos años tienes? No le he preguntado cuántos años tiene. Gracias, Ángel. Fin de la hora. Yo pensé que era más joven. Yo pensé que era un chinito así como, bueno, como más o menos de la mía. Bueno, yo me veo peladita, ¿no? Yo tengo 23, voy para 24. No, one key for videos. Puta, me pegué en la oreja. Cuenta la leyenda que la luna llena llegó a la luna llena bajo Cúcuta y nació la. Yo nací de día, Gustavo. Nací a las 10 de la mañana. 10 y 20, creo que fue. No, yo tengo 23, voy para 24. Para lo del terreno. No, baby, no one to one. No private. One key for videos. Ay, yo queriendo un lote. ¿Quién me ha regalado un lote? O para comprarme un lote. No, no hago ejercicio ahorita. Dejé el gimnasio hace tiempo. Hace ya un año prácticamente. Es un lote para Cúcuta. Oiga, Loli, ¿por qué no se escucha?
Gracias, Baltasar. No, ahorita no estoy haciendo batallas. Porque a mí casi no me apoyan, siempre me dejan perder en las batallas. Reinicia tu teléfono, no sé, vuelve a descargar la aplicación. O espera que cargue. Ay, marica. ¿Que dónde quiero el lot? Uy, me lo van a regalar acá en Cúcuta. O así sea una casa para tumbar y ya. No, Angelito, no estamos haciendo. Bueno, Loli no sé si está haciendo. Marica, yo no la escucho. Ahí sale que me gané $12. A ver, ¿y cuántos regalos le dieron? Ya. Que me gané $12. Ajá. ¿Y cuántos regalos le dieron? Tres. Una corona, una perla y una roca. Ay, no, pero eso está muy solo, está aburrido. Dale, aparte eso, diga, por iba que me gane. Tú no tienes grabadito como te dejan. Me quedo con el pan, ¿no? Sí, tengo Instagram. La UP000 es uno de mis Instagram. Ahí en ese Instagram están los otros Instagram míos. ¿En qué barrio quiero el lote? ¿Para qué? Esto no me lo va a dar. Ni quieres me apoyo por acá. Me voy a comer ahorita una galleta. Ay, Teto. Gracias. Qué hermoso. Ay, ese tren es súper bonito. Gracias, bebé. Que Dios te bendiga y te multiplique. No puedo comer pastas ni pizza. Ay, mire, John también anda pensando en pizza, marica. Acá dicen en TikTok pizza y John también anda pensando en pizza. Es que no puedo comer casi harina. Sí. Ayer me comí una galleta, ahora me voy a comer otra. Porque como me prohibieron todo el azúcar. Mientras me hago el examen, a ver qué tal me sale. O sea, repito el examen. Entonces... Oh. Ay, qué bonito. Gracias. Gracias, mi teto tan lindo. Ay, ese perrito. ¿Ese es usted o qué? ¿Cómo me hizo así? Pero yo no entiendo por qué resulté tan enferma de tantas cosas, marica. Sí, lo peor es que yo me cuido. Yo creo que a mí lo que me está matando es tanto trabajar en esto. Tanto estrés. Es que eso le dije a mi mamá que yo tenía que darme una... Pero es que, marica, yo tengo ahorita un montonero de deudas que pagar, pero ni cosa y fue, pum. Entonces, no jodas. Thank you. No, me toca concentrarme acá. Al menos pagar eso y... Y ya después descansar. ¿Te vas, Teto? ¿Te vas a mi merch?
Ah, ya te tomé abandono. Bueno, bebé, muchas gracias por todo lo de hoy. Que descanses. Qué sueño bonito que sueñe conmigo. Ah, sí. No, porque lo asusto. Ahí me escribe cualquier cosita. Estamos charlando. Gracias por alegrarme la noche. Un besito de pescadito. Sí, yo quiero darme unas vacaciones. ¿Saben dónde quiero celebrar mis cumpleaños, Loli? ¿Dónde? En los Emiratos Árabes. Yo siempre he querido conocer allá. Quiero conocer Dubái. Ha sido mi sueño. Y quiero ir. Como 20 millones. Y viaja a varios países. Sí. ¿Por qué no vamos, Loli? Thank you. Nos colocamos a trabajar y... Patrick, solamente videos. Nos colocamos a trabajar y ya nos vamos. Relajado. Cumplo años en julio. Hoy no me maquillé tanto. Hoy no me eché base, solamente corrector. El rubor y el labial. Y marica, me veo la piel como igual con, como si tuviera base. Pero mejor yo no me aplico bases porque es un poco de filtro. Yo no me aplico. Vamos a ver cómo se ve sin filtro. Pues vea. No, yo sí me lo quito porque a mí me da vaina. A ver, sale esto. Uy, no, marica. Vea. Uy, no, vea. ¿Ves? Ya no tengo filtro. Se me notan hasta los poros abiertos acá. Se ve uno diferente, ¿no? Sin filtro. Pero no me, pero yo siento que me veo casi igual. Sí, a mí también se me ven un poquito. Y se me ven, a mí me salieron estrías de esas rojas. Pero más que todo acá. No, a mí se me ven las venas, mire. Uy, no, marita. Qué feo. Hasta el lunar ahí se me nota el lunar que tengo allí. Se me ven las venas. Si no lo pongo. Gracias, Juan. Pero sin filtro se ve más real. O sea, se ve todo más real. Sí, se me ven las venas ahí marcadas. Es por eso que me pongo filtro, por nada más. Yo tengo estrías blancas en la cola y estrías rojas en los senos. Pero se me han desaparecido un poco desde que yo me tomé unas anticonceptivas que me mandaron, que traían vitaminas. Uh-huh. Me mejoraron. Ah, qué chévere, ¿no? Jateme. Jateme, yo voy a formarme jateme. Jateme. Venas son una cosa y estrías son otras. Sí, se me ven el... A mí, para tener estas tetotas, no me salieron estrías, pero en el culo sí. Por aquí, por el culo, parece que hubiera pasado un tigre. Pero no sé.
que ahorita ya lo voy a dejar así sin filtro. Sin filtro. No filtro. El de suavizar. El que le suaviza a uno la piel. Sí, el de suavizar. Hola, mi amiga, ¿qué? Se conecta como a las 12 de la noche y quiere ir a la 1 ya con la mitad. Voy a poner el PayPal, el link de PayPal en Instagram a ver quién me hace una donación. Yo no tener PayPal, y qué porquería. ¿Qué usted qué? Yo no tengo PayPal. No. Te fuiste diciendo que me superaste. ¿Por qué? No sé. Ninguna hasta ahorita. Bebé, ¿qué fue? No, porque muy traga. Me gusta. Las odiaba antes, pero ahorita amo tener las tetas de grandes. Antes no me gustaba. Ahora ves. Pero ve cómo me ven las venas. You wash your no good wash. It's for I need filter. Mira. Esto no da ni rabia, yo me río. Tengo miedo, haciendo dinero como deporte. Oigan, me faltan para la meta, ¿no? Uy, no, ¿cómo no voy a poder hacer sus instancias? Me faltan los. Oiga, Gustavo, ¿usted por qué me mandaba fotos que las tetas mías? Mi marica aquí, güey, madre, es que las tetas mías y el gato ahí, vea. Qué porquería ese, ay, no. Y Gustavo, ¿por qué eras tan terrible? Marica, Ángel se ve así. Oh. Ay, no, ese Gustavo es tremendo. Gracias, Juan. Hola, hola. Marica, que caga, pobrecito. El gato lo va a aruñar. Dándole like a la foto mía. Es de broche, pues. Dándole like a la foto mía. Amores, síganme en Instagram. El cabello como por la. El avión de 1,000,000 de monedas. El avión, eso, 1,000,000 coins. Yo tengo Dios, pero una llave. ¿Qué hay de nuevo? Yo no sé a Jefferson a quién le habla. Quiero un castillo, Jefferson. Ay, ¿verdad? ¿Qué pasa, Gustavo? Se me ve mejor el cabello a la mitad. Se me ve mejor el cabello. Me tapa las orejas. Me va a conectar como en la otra cuenta, en la chiquita. Gustavo. Va a conectarme en la cuenta pequeña.